Proyecto de prevención primaria, como venimos intentando trabajar desde aquí, que tiene que ver con la diabetes en este caso. Tenemos un programa muy importante desde el municipio que está enmarcado en un proyecto de salud provincial que acompaña a los enfermos con diabetes. Hemos estado haciendo mediciones a lo largo del año, no sé si se acuerdan de este tipo de visualizaciones de la enfermedad. Enmarcado en este tipo de abordajes es que hacemos una charla ahora con una de las jefas del servicio del Hospital de Río Cuarto, o de las encargadas de diabetes, que es la señora Ayala, la doctora Ayala, que va a venir a dar una charla para el público en general, y en realidad muy focalizada o visualizando específicamente toda la población de niños. A ella le preocupa mucho el aumento y el incremento que se ha ido marcando a lo largo de los años de la aparición de la enfermedad a corta edad, incluso la diabetes gestacional, se especializa en este tipo de abordajes. Entonces, si bien la charla va a estar destinada al público en general, apuntamos sobre todo a las personas que ya tienen una problemática que se ha manifestado de alguna manera. Siempre es importante conocerla porque, como decimos habitualmente, es una enfermedad silenciosa en muchos aspectos y que sufrimos la sintomatología pero no tenemos el diagnóstico. Uno con diagnóstico puede abordar y anticiparse a un montón de cuestiones. Pero bueno, la fecha va a ser el día 27 del corriente mes. Vamos a ir dando, es la primera socialización de esta información que hacemos. Vamos a ir anticipando información más seguido, más cercano a la fecha. Bueno, va a ser por el horario de la tarde a las 15 horas, pero les vamos a ir diciendo dónde y de qué manera se va a organizar. Sabemos que está confirmado el día y el horario. Es el día 27 a las 3 de la tarde, va a ser en la sala de espectáculos Sellal, pero bueno, después vamos a ir recordando el resto de la información para que la tengan en cuenta y aprovechar a gente que se especializa en este tipo de temáticas, tenerlas al alcance de la mano, y que es bueno escucharlas y aprovecharlas desde su saber, su investigación, su conocimiento. ¿Está previsto alguna, aparte de esta charla, alguna visita a algunos colegios, también que se puedan juntar en algún lugar? Lo que está previsto es hacer la campaña de invitación para estos espacios, porque en realidad lo que queremos es concientizar al niño de que también puede ser depositario de este tipo de enfermedades y que están directamente relacionadas. La doctora Yara, por ejemplo, tiene una formación muy compleja, es endocrinóloga, también es un máster, tiene un máster en diabetes, es nutricionista también. O sea, tiene un abordaje muy ligado a la alimentación que es fundamental para el abordaje de la enfermedad. Y esta cuestión ella la asocia todo el tiempo con la educación en la alimentación, justamente que debería darse en los niños. Entonces, es nuestra población a mirar y el foco donde venimos haciendo como hincapié en el despertar interés, que el niño por lo menos se interese, pregunte, sepa que puede ser una enfermedad que puede estar vinculado a él, qué tipo de cuidados tienen que hacer, cuáles son las incidencias de determinadas cuestiones alimenticias, como pueden ser las gaseosas, la falta de deporte o de ejercicio físico, los incrementos y los excesos de azúcares como tenemos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que puedan detectarlas como problemáticas propias, ¿no? Que puedan advertirlas y desde ese lugar empezar a trabajar en la educación de ellos. Por eso estaba previsto la invitación a hacerla personalizada en los espacios de educación.